Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea, de nuestro portal de noticias, bienvenidos al canalcito, Canal Norte B. Bienvenidos a nuestra radio 96.7 y a nuestro portal Medios que le cuentan la verdad, no inventamos las noticias, no vendemos encuestas, tampoco nuestros medios de comunicación son amigos del chantaje ni de la extorsión. Esto es lo que nos define como medios de comunicación. Primero, para el intendente, según nos explicaba, es un esfuerzo enorme el hecho de poder realizar un incremento, más que incremento, una recomposición de la recomposición salarial de los jornalizados, de los contratados, o así sea, de los de planta permanente. Anoche en sesión del Consejo se aprobó este proyecto enviado por el Ejecutivo en cuanto al aumento salarial a los jornalizados. Y se aprobó lo que mandó el Ejecutivo. Y la oposición planteó sus objeciones, y me estoy refiriendo a Ruiz y también a Vilar, que plantearon objeciones en cuanto al monto. Y digo desde mi mirada, ¿no? Ojalá se haga un esfuerzo mayor. Sé que esto es un esfuerzo, lo explicó el intendente municipal. Tengo que entender que el nuestro es un municipio con muchas carencias de tipo económica. Nuestro municipio es un municipio que tiene poco ingreso. Nuestro municipio es un municipio que no recibe una exigua ayuda del gobierno de la provincia y para nada, nada de la nación. Entonces, tomando en cuenta este argumento del intendente municipal, es un esfuerzo. Ojalá se haga mucho más esfuerzo. Así se les aumente 10 pesos más, sigue siendo poco, porque la gente no puede vivir con 3.000, 4.000 pesos como ingreso mensual. El intendente dice que es una ayuda, está bien si es una ayuda, y la gente busca trabajo porque hay una necesidad profunda de trabajo. Por eso, cualquier recomposición salarial que se plantee, cualquiera, siempre va a ser poco. Siempre va a ser poco. Y va a ser poco porque no alcanza. Las cosas han subido en ascensor y los sueldos van por la escalera, hay una escalera bastante rota. Por eso este tema de las paritarias es importante. Lo que marquen los docentes de la provincia de Buenos Aires en cuanto al reconocimiento de la paritaria y el aumento del 35, esa es la espina dorsal de los futuros sueldos. Por eso no quieren el tema de la paritaria. ¿Entienden? Esa lucha que están llevando a cabo los docentes debe servir como una reivindicación de los gremios. De allí vamos a empezar a tallar. Por eso digo, este pequeño incremento que se da en nuestro municipio a los jornalizados es poco. Así les den 10 pesos más, que es significativo, sigue siendo poco. Por eso pido a las autoridades, con el respeto que se merece, hagan un poco más de esfuerzo. Esto ya está establecido, ha sido aprobado por el Consejo, y ojalá haya una ayudita más, porque la gente no está bien. Le cuento, hay gente que en nuestra ciudad que le ha pedido a la cooperativa que retire el medidor de luz porque no pueden pagar. Y no es que sean negros, vagos, que no les gusta laborar, es la situación económica. A todos nos han resentido los bolsillos. Y le digo, y la gente que tiene más plata, los que debían derramar esa fortuna para la gente como si se traía migas, cuando uno está comiendo las sobras caen sobre la mesa y no derraman nada, es más, aprovechan esta circunstancia para seguir negreando y para poder no pagarles lo que les corresponde por ley. Entonces, yo por eso pido, ¿no?, a las autoridades siempre un poco más de esfuerzo por los que menos tienen. Por eso hubo un debate, hay posturas. Y quiero aclarar una situación, ¿no? Monteoliva, Gabriel Monteoliva pertenece al peronismo, a Unión por Córdoba. Ahora, hay un detalle que hay que mencionar. En la votación, él acompañó con su voto al oficialismo. Porque, de alguna manera, el gobierno municipal de Tito Figueroa se ha escapado
esquiaretizado, ni siquiera no peronizado, pero por lo menos hay algún tipo de relación con el esquiaretismo. Y él, claro, él está solo, él es huérfano, no tiene un padrinazgo de tipo político en los partidos mayoritarios, y bueno, él se apega un poco más hacia Schiaretti para poder ver qué puede sacar y puede beneficiar a nuestra ciudad. Esa es la encrucijada en que él se encuentra. Él no quiere ser del PRO. Las posibilidades de volver a su partido prácticamente están nulas, por eso vamos a ver cómo sigue esta cuestión. Ahora, hay que recordar también que el intendente municipal es empleado municipal. Vamos a ver cómo se compone eso, por eso este debate. Otro tema. En esta mirada curiosa de poder ver las cosas, ayer pudimos ver cómo se rompía este pavimento de cemento que tiene más de 40 años en nuestra ciudad cerca del Colegio Nacional. Han puesto los postes para poder emplazar los respectivos semáforos. Fíjese, se compró en el mes de octubre. Ya estamos en mayo y por una cuestión de negligencia el secretario no los puso. Bueno, él tiene su manera de pensar. Y quiero de alguna manera también expresar lo que siente mucha gente. Ese pavimento que no es asfalto, pavimento de cemento, nos está durando muchísimo tiempo porque fue bien hecho y costó mucha plata. Ahora, no les hubiese costado a estos cerebros, porque el ingeniero Zorrilla es ingeniero agrónomo, yo también, o sea, bueno, no soy civil, no les hubiese costado nada, porque cada remiendo que realizan en la cinta de pavimento es una herida que posteriormente supura. ¿Por qué digo supura? Porque todo arreglo que se haga allí va a quedar siempre mal, porque cuando cortan el cemento, los parches que hacen, y veamos lo que ha hecho Copasa, no sanan bien. Esa calle ya no viste como viste antes. ¿Qué les costaba hacer una conexión eléctrica de la electricidad por aire, o sea, colgar los cables aéreos? Porque en nuestra ciudad no hay ninguna ordenanza que prohíba el tendido de cables aéreos. Eso es en otras ciudades. Hay varios cables que pasan por ahí. ¿Era necesario romper el pavimento? Eso es lo que no comparto. Y le digo, le han hecho una canaleta allí y que va a venir la lluvia. Lo van a reparar, es cierto. Le pondrán alquitrán, no lo sé. Pero con el tiempo eso se deteriora. Cada herida que provocamos dentro de ese pavimento, dañamos seriamente ese pavimento. Yo no sé realmente por qué hacen eso. Y cuando uno no sabe, yo no sé muchas cosas, ignoro muchas cosas. Pero cuando no sé, pregunto. Había justo un docente de la FRAI que decía, pucha, ¿cómo no lo han hecho aéreo de alguna manera compartiendo? Ni siquiera él mirando, ni siquiera convenimos una conversación. Y coincide, dice, hay cables aéreos, ¿por qué no lo hacen? El otro tema tiene que ver con Soledad Carrizo. Pudimos hacer una nota, la agarramos en un momento determinado a la diputada y hablamos de esta cuestión de las definiciones de tipo política. Y me voy a detener dos aspectos acá, ¿no? Unión por Córdoba no quiere ganar la elección a diputados nacionales porque De la Sota renunció. Se habla mucho de la Sota. ¿Por qué renunció? Algunos hablan, incluso en algunas editoriales plantearon esta cuestión de Odebrecht. ¿Estará vinculado o no estará vinculado? No lo sé. Pero es llamativa la renuncia de la Sota. Esto también hemos editorializado. Un tipo que estaba en todas las posibilidades de ganar, cede espacio a un espacio amarillo. Esta peleita que sale en Schiaretti con el gobierno nacional, solamente Schiaretti se la cree, nosotros no. ¿Qué pasa en el peronismo? ¿Están entregando la provincia para que se pinte de amarillo? Todo parece que sí, todo parece que sí. Porque Yair Ola tampoco es un estúpido. Él sabe con qué porotos va a contar, quiénes lo van a apoyar, si va a haber dinero para poder para la campaña o no. Sabe. Y De la Sota también sabe muy bien por qué se bajó. Y en el radicalismo también, en esta reunión política, en este convite político, ya se definió. El hermano de Ramosito Mestre va a ser el candidato a primer candidato a diputado. Está Soledad Carrizo. Y han votado los congresales allí, el 90%. Esta es toda una definición. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, yo tampoco tengo la bola de cristal. Pero se están definiendo cosas dentro de los partidos. El mestizo con esto se ha fortalecido.
Porque, bueno, después vamos a poner una nota, ¿no? Cuando Mirta Silva habla de los microemprendimientos, que a los únicos que le favorecen, los que hace desde el año 83 están viviendo de la política y no quieren dejar su sitio. Se refiere a Aguad, a Negri, viven de la política. Han hecho una pequeña pyme de eso, ¿eh? Acomodan a los parientes, ese tipo de cosas. Entonces, me parece que dentro del radicalismo a nivel capital, Córdoba capital, está fortalecido. Mestre supo aquilatar esfuerzos, estrategias, no le va mal. No sé si para el 2019 alcanza, pero no le va mal. Él tiene que fortificar su tropa. Es el único referente joven que tiene marco de aceptación en la sociedad cordobesa. Y en el resto, en el de la provincia, el radicalismo, por ejemplo, en nuestra ciudad, está deshecho, maltrecho, a pesar de que hay esfuerzo de su presidente, el comité de circuito, para poder acomodar estas cosas, pero no alcanza. Y en el peronismo pasa lo mismo, el peronismo está desperdigado, el peronismo está balcanizado, no encuentran un líder, una persona que pueda acomodar y pueda aglutinar a las distintas corrientes políticas, se pelean por los huesos, y esto conviene a los que están justamente ejerciendo el poder. Algunos, incluso llenos de soberbia, se les ha subido los humos a la cabeza en el peronismo. Se les ha subido los humos a la cabeza. Humildad, tienen que ser, como dirigentes, tienen que ser más humildes. Y la gente lo percibe eso. Ah, incluso cuando esa humildad es falsa, se nota. Se nota. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por último, 25 de mayo, la revolución de mayo. Revolución. ¿Qué pasó? Lo que, fíjese qué efectos tuvo la Revolución Francesa, pero no me voy a detener en esto, simplemente quiero tener una mirada actual de este 25 de mayo. Luchamos por la independencia, independencia, independencia política, y también debería ser económica. ¿No? Esto nos debe permitirnos reflexionar, porque ahí, con el tema de que venden las empanadas, que aparece el escobero, eso no alcanza para nada, eso es para el chiquitaje, es lo anecdótico. El eje central es el proceso libertario que se vivió como punto de inicio, a pesar que había otras sazonadas con esta revolución, ¿no? Escuchen, revolución, Mariano Moreno, gente que se las jugó todas, pero también había conservadores que boicotearon esa revolución de mayo, por eso no se pudieron concretar muchísimas cosas. Entonces digo, ¿no? Nuestra mirada en este 25 de mayo debe sonarnos bastante fuerte. Independencia. ¿Cuándo seremos independientes? No somos independientes, somos dependientes. Dependemos. Viene el Fondo Monetario, te dice qué es lo que debe hacer. Entonces, ¿qué entendemos por independencia nosotros? Alguien dirá, la globalización es parte de un proceso económico y político que estalló. Es cierto, pero también está la diversidad. Defendamos la diversidad. ¿Ah? Esa idea europeizante, incluso el tema de, a mí me cae mal hablar de reyes, de príncipes, de todas esas estupideces que creó la humanidad para poder justamente crear una suerte de abismo entre una determinada clase y otra. Hablemos de dos clases, la clase obrera y también lo que significa la burguesía. Fíjese, príncipes, reinas, sangre azul, hasta las heces de los reyes se les brindaba reverencia. ¡Qué imbéciles somos! Hay que, por eso, tiene que haber una suerte de replanteo en este 25 de mayo. Hablar, que siempre esté latente en nuestro corazón, en nuestras ideas, estos procesos de tipo libertario. ¿Ah? Y en las escuelas y en los colegios, que no pase por lo anecdótico, que pase por ese compromiso firme con lo que querían nuestros patriotas, no con lo que quería Francisco Miranda, Bolívar, San Martín, Belgrano y el gran Mariano Moreno. Reflexión, respeto, sentido de pertenencia. Vamos a la presentación de las noticias.